distintas. Tenemos que tener un mismo espíritu, un mismo corazón, de tal manera que nos unamos. Solo así podemos hacer cambios importantes. Quiero decirles que muchas veces, estando fuera, estando desde aquí, ver para el edificio municipal, uno cree que ahí hay todo el dinero del mundo. No, señores, el dinero es escaso. Hay 55 mil habitantes con un presupuesto bastante limitado. Entonces tenemos que ir comprendiendo y entendiendo esto de tal manera que podamos unificar pensamientos, criterios, esfuerzos, y de esa manera logramos caminar a la par de nuestras autoridades y lograr esos objetivos satisfactoriamente. Entonces, en esta mañana, yo quiero definitivamente decirles, señoras y señores, y también a la autoridad entrante, hoy nosotros vamos a entregar el cargo. Hicimos el mayor esfuerzo. Estamos conscientes que en algún momento tuvimos algún error, en algún momento alguna cuestión que tal vez estuvo fuera de nuestras manos, pero déjenme decirles que dejamos lo mejor de nosotros en estos 4 años de gobierno. Así que Dios les bendiga y que todos ustedes puedan tener éxitos a la par de nuestra autoridad. Y como lo he dicho en varias ocasiones, yo como un ciudadano también me presto para apoyar sin el fin de perjudicar este gobierno, como lo que a nosotros nos pasó en estos 4 años. Hubieron algunas cuestiones, quizás nos afectaron en su momento, pero yo tengo el espíritu de decir, hay que apoyar a nuestra nueva autoridad. Que Dios les bendiga, que Dios nos acompañe a todos, y de verdad ha sido un honor trabajar con ustedes, luchar por el desarrollo de nuestro municipio, y lo que hicimos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, que lo hicimos de todo corazón. Pueblo de Patzún, muchas gracias por acompañar, muchas gracias por creer, y muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Que Dios les bendiga, y si Dios permite, nos saludamos por ahí en otra ocasión. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Han sido las palabras del distinguido ciudadano Mardoqueo Cancash Sacash. Prosiguiendo con nuestro programa, tenemos a continuación de la lectura del acuerdo número 12-2015 emanado del Tribunal Supremo Electoral. Ruego a la persona encargada de darle lectura a este acuerdo, en la cual queda plasmado el compromiso, la responsabilidad que han asumido la nueva corporación. A continuación, daré lectura del acta, en la cual dice así: Acuerdo número 12-2015. La Junta Electoral Departamental de Chimaltenango, considerando que de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos, corresponde a las juntas electorales departamentales declarar el resultado y la validez de las elecciones de las corporaciones municipales realizadas en su respectivo departamento y adjudicar los cargos a quienes corresponde, considerando que habiéndose practicado la audiencia de revisión que ordena la ley y con base en la documentación electoral correspondiente al municipio de Patzún, obtuvieron los resultados que consigna a continuación. Unidad Nacional de la Esperanza 1, 3.122 votos. Partido Político Todos, 2.683 votos. Partido Patriota, 2.263 votos. Libertad Democrática Renovada, líder, 2044 votos. FCN Nación, 1899 votos. URNG Maíz, 1415 votos. Creo Unionista, 709 votos. Unión del Cambio Nacional, UCN, 695 votos. WINAC, 558 votos.
Partido de Avanzada Nacional PAN, 380 votos. Partido Republicano Institucional PRI, 288 votos. Encuentro por Guatemala, 2062 votos. Visión con Valores Viva, 1150 votos. Considerando que conforme a la ley de la materia para la adjudicación de los cargos de alcalde y síndico municipales se aplica el sistema de mayoría relativa obteniendo la elección en su totalidad, la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos válidos y la adjudicación de cargos de concejales. Se realiza por el método de representación proporcional de minorías, considerando que habiéndose realizado el proceso de revisión, la calificación de la elección y de las operaciones matemáticas pertinentes para la adjudicación de los cargos, es procedente efectuar el pronunciamiento que corresponde. Por tanto, esta Junta, con fundamento con lo considerado y en la parte para el efecto, perceptúan los artículos 223 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 121, 125, inciso C, 153, inciso B, 171, 177, 179, 202, 203, 208, 209 y 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 119, 126 y 127, inciso C y D, del Reglamento de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Acuerda, artículo primero, declarar la validez de la elección de la Corporación Municipal de Patzún del Departamento de Chimaltenango. Artículo segundo, adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos como alcalde municipal al ciudadano Reyes Batallos como síndico primero y segundo a los ciudadanos Elviro Cocón Boch y Francisco Javier Sicajal Ishen, respectivamente, y como síndico suplente al ciudadano Mario Tucubal Capir. Su planilla obtuvo 3.122 votos válidos y fue postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Artículo tercero, adjudicar los cargos y declarar legalmente electos como concejales titulares y suplentes conforme los resultados obtenidos en el cuadro analítico que corre adjunto a los ciudadanos siguientes. Concejal primero, Carlos Circitán, postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Concejal segundo, Hilario Zipac Ishen, postulado por Partido Político Todos. Concejal tercero, Alejandro Teleguario Ishen, postulado por Partido Patriota. Concejal cuarto, Cleto Juan Barán Raque, postulado por Libertad Democrática Renovada, Líder. Concejal quinto, José Efraín Cucú Raque, postulado por FCN Nación. Primer concejal suplente, Rodolfo Cocón Tujal, postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Segundo concejal suplente, Bonifacio Ajú Ajú, postulado por el Partido Político Todos. Artículo 4. Los ciudadanos electos para los cargos que de conformidad con los artículos obtenidos les fueron adjudicados desempeñarán los mismos por un periodo de 4 años y deberán tomar posesión el día 15 de enero del 2016. Artículo quinto. El presente acuerdo entra en vigor al estar firme después que esta Junta Electoral lo notifique a las organizaciones políticas participantes, oportunidad en la que se entregará a los electos la credencial respectiva, quienes desde ese momento gozan de los derechos e inmunidades inherentes al cargo, dado en la sede de la Junta Electoral Departamental de Chimaltenango, en la ciudad de Chimaltenango, el día 10 de noviembre del año 2015. Y respectivamente aparece el sello, firma del presidente, secretario y vocal.